acerca de lo de Nuevo León, pues es un asunto que corresponde a las autoridades estatales. Yo espero que se llegue a un acuerdo. No voy a ahondar mucho, porque evidentemente es un asunto, pues, de diferencias políticas, diría hasta partidista electoral. Entonces es mejor esperar a que se logre un diálogo, que es lo mejor en estos casos, y se llegue a un acuerdo en beneficio de la población de Nuevo León. Tampoco hay que alarmarse mucho o empezar a exagerar, porque pues las instituciones estatales, federales, tienen un funcionamiento normal. Hay países que permanecen sin un gobierno estable por meses, por años, y continúa funcionando la economía, la vida pública, y en una democracia pues es normal que se den estas diferencias. Yo les diría, no es nota. ¿Reconoce Nuevo León? ¿El gobierno federal a qué gobernador le conoce? Vamos a esperarnos a ver qué deciden. ¿Es que la mediación? ¿Ofrecería la mediación del gobierno federal? Si ayudamos, sí. ¿Alguien podría estar enviado a Nuevo León para una No. Primero que se busque el diálogo allá entre las partes. Luego que se acuda a las instancias que tienen funciones legales. Jurídicas. Y si las dos partes piden que participemos, lo haríamos. Siempre pensando en el bienestar del pueblo de Nuevo León. ¿La Secretaría de Gobernación ha estado en contacto con los actores políticos de Nuevo León para no, hablar de este asunto? No, pero sí se está pendiente, están informando las partes de cómo está la situación. Es un asunto, no es estrictamente legal, no es estrictamente administrativo, no es de interpretación de las leyes, es un asunto fundamentalmente político-electoral. Por eso hay que esperarnos. Ya lo expliqué ayer, se pensaba que un grupo del bloque conservador iba a tener la exclusividad de las clases medias. ¿Usted lo ubica como afín a su movimiento más afín a Samuel García? Veo que él tiene el derecho de participar, como cualquier ciudadano.